Ok, buenas noches, ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al show. Esta noche tenemos de todo. ¿Quieren risas? ¿Quieren ritmo? ¡Arriba las trampas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Y demás! ¡Y tonight! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Cómo va? Feliz Día del Amigo para todos. Vamos todavía, y semanita de invierno, vacaciones, con los nenes. Vamos, papi, me aburro. Hoy hay una sorpresita también para los más chiquititos. ¿Quieren divertirse? ¡Sí! ¡Que empiece el show! Por aquí, por favor. Permiso. Tomen asiento. Siéntate, mi amor. Ya lo atienden, ¿eh? Ay, bueno, muy amable, señor. ¿Gustan un cafecito? No, gracias. ¿Seguro? No. De verdad que no, no. Bueno, no. Un segundito nada más. Claro que sí, sí. Cambia la cara, mi amor. Vamos a recibir un premio, no un castigo. Alfonso, yo ya te lo dije en casa. No confío de esta gente. Bueno, mi amor, pero es horrible vivir toda la vida con desconfianza, mi amor. No, bueno, a mí déjame con mi pensamiento. Sí, pero es feo vivir así. Estamos como un pesimismo. Dame la raspadita, mi amor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Young Corporation. Mi nombre es Silvia. Hola, buenas tardes, Silvia. Mucho gusto. Alfonso Linares, mi señora Patricia. Encantadísima. Bueno, ante todo, felicitaciones. ¿Saben de qué se trata, verdad? El premio que ganaron. Bueno, recibimos en la estación de servicio donde cargué gasoil la raspadita y bueno, me dijeron que era un viaje, pero no es el destino. Sí, es un viaje al Caribe, señor. ¡Uy, qué lindo, Caribe! ¿Y a qué parte del Caribe? Bueno, tenemos un menú de destinos a elección. Esto se trata de una estadía por una semana para dos personas en uno de nuestros complejos Travel Resort. ¿Los conocen? No, lamentablemente no, señor. Son maravillosos. De todas maneras, lo primero que les tengo que decir es que el viaje ya es suyo y no se los quita a nadie. Sí, obvio, ya sabemos. Bueno, mi amor. Pero lo que les tengo que hablar un poquito es de... Ustedes saben lo que es un tiempo compartido, ¿verdad? Yo sí. Les voy a contar... ¿Por qué? Discúlpame, ¿por qué? No, mi amor, un segundito, no, la señora... Pero, Alfonso, ¿te das cuenta, no? Lo que quiere explicar es dónde nos vamos a hospedar, ¿no es así, señorita? Sí, siempre y cuando ustedes contraten, miren qué maravilla, qué cabañas, tenemos unos departamentos... No, Alfonso, yo te lo dije, Alfonso, ¿eh? Yo te lo dije, te lo avisé. No, pero me da bronca. No, está todo bien, mi amor, la señorita... No... Muy amable, siento. Lo que pasa es que no queremos el tiempo compartido, queremos el, nada más que el premio. Señor, que mire, lo que yo le estoy ofreciendo no se trata de un premio. Ah, esto es una vacación de por vida. Usted puede tener un lugar para vacacionar por solo $200 mensuales. No, señorita, no. No, $200 para nuestro país es una fortuna, no podemos. Pero, realmente lo único que queremos es que nos dé el premio y nosotros... Alfonso, yo te lo dije que esto es un curro, es un curro. No. Te lo decía. Ah, pero tampoco hay que ofender, la señorita está trabajando. Sí, esto no se lo quita a nadie, señora. Ah, el premio no se lo quita nadie. Esto es importante, lo que sí, amor. Si ustedes no contratan nuestro tiempo compartido, sí, les tengo que advertir que va a cambiar el destino del viaje. Así es. ¿Cómo? No, disculpe, quédate quietita. No. ¿Cómo que cambia el destino? ¿A dónde iríamos? Irían a Brasil. A Brasil. Sí, no, es lindo, es calentito, es lindo Brasil. Sí, sí, estupendo. No, está bien. Bueno, Brasil, entonces deme el papelito, ¿cómo se llama eso? El voucher. El voucher, muy bien, yo le preparo el voucher. ¿Ustedes tienen criaturas? Sí, tenemos dos. ¿Están en edad escolar? Sí. Ah, porque les tengo que ofrecer entonces una promoción maravillosa, sí, que es un diccionario ilustrado. Es un... No, Alfonso, no queremos. Vámonos, Alfonso, pará, te lo pido, por pará, favor. Un minuto, no queremos el diccionario, señorita, le agradezco mucho, no, de verdad que no. Queremos simplemente el Discúlpeme, viaje, no quiero complicarla, señor, a usted, perdóneme. No, por favor, yo soy una empleada y Obvio. Le tengo que contar nuestras ventajosas promociones. ¿Me sí, pero usted ya escuchó de... a mi marido, señora empleada, mi marido no quiere promoción. Ustedes me dejan y yo les cuento un poco lo de... Está un poco nerviosa con los... Ya está. Explique, nos va a explicar cómo es el diccionario, ya está, mi amor. Bueno, es un diccionario enciclopédico, absolutamente ilustrado y actualizado. Son 12 tomos y 12 cuotas de $10. Ustedes tendrían que abonar... Muchísimas gracias. Te escuché, como querías vos que te escuche. No lo queremos, querida. No lo queremos.
Queremos solamente el premio, así si me hace el premio, así nos vamos, dame el voucher, ese voucher sí, y... Está bien, lo que sí le tengo que advertir entonces es que ustedes no compran esta oferta nuestra, esto va a cambiar de nuevo el destino, ¿verdad? Ay, no, vámonos, ¿a cuándo te lo pido? Por los hijos te lo estoy pidiendo. ¿Cómo que va a cambiar el...? Para callarte la bomba, está hablando la señora. Sí, escúchame, querido. Otra vez cambié el destino. Claro, al no ir acompañado, ¿me entiendes? Claro, un paquete. Te tenemos que comprar el diccionario. Exacto. Vale, dame ese diccionario de mierda, dámelo. Muy bien. Dámelo, callate, no, basta. Linares. Linares, dámelo, dame el voucher, dame todo, así nos vamos de viaje. Señor, ¿usted sí me da su tarjeta, por sí, favor? Sí, te la doy. Te la doy la tarjetita, me das todo y te acá compramos. Acá tiene el recibo, yo le voy haciendo ahora mismo. Sí, dámelo todo, así te quedas tranquila, ¿viste? Linares. Mi amor, nos vamos, compramos el diccionario con las láminas. Sí. Querida, pusiste $100 mensuales acá. Y... ¿Perdón? No, que me habías dicho 10. Agregaste un 0, le colocaste otro. No. Sí, fíjate. No, señor, lo que pasa es que yo le cobré el diccionario más los $90 del pasaje. ¿Qué? De los dos pasajes, claro. ¿Qué? ¿Cómo de los dos pasajes? Me agarraste en tus redes. No, bueno, espera, tranquilízate un poco, Alfonso. No, si usted me permite, señor, usted lo que se ganó es una estadía en uno de nuestros complejos Travel Resort. Sí, el Travel Resort es la mierda esa. Dame pero los pasajes usted los tiene que abonar, señor. Los tiene que contratar aquí. ¡Cállate la boca! ¡Alfonso, por favor! Lo que te voy a pedir es que me devuelva la tarjeta, Turra. Dame la tarjeta porque... ¡Ya te la devolvió! ¡Ya me devolvió la tarjeta! ¡Está acá, por favor! ¡Ya está firmado! ¡Ya está cobrado, señor! Por favor, te lo pido. ¡Ya está cobrado, ahora lo retira por ahí! ¡No, no quiero ahora! ¡No quiero! ¿Cómo le va, señor? Nos burlamos. ¿Nos conocemos? No, porque lo vi entrar así. Nos burlamos de la gente que es feliz. Es feo. No, ¿cómo no te acordás quién es este hombre? ¡El adivino de la otra vez! Ah, exactamente, soy el mismo de siempre. Sí, ¿qué? Crezco. Trato de conectarme con la positiva porque mamá está muy mal. ¿Qué le pasó a mamá, señor? Perdóname. Mamá está muy mal, tiene tos, tiene el pecho tomado. Ay, Dios. Por mi madre. El catarrito. Pobre mamá querida. Sí, tranquilo. Deme lo mejor para ella. Tengo lo mejor para ella. Olvídese ese. No se angustie, señor. No. Perdón. Lo único que le voy a apuntar, ¿tiene dinero para pagarlo? Porque la vez pasada... ¿Qué pasó? Esa palabra maldita. ¿Cómo maldita? Esa palabra que nos destroza, nos hace daño. Pero tiene que comprarlo. Sí, lo sé. Espera, no sufra. Gracias. Por ahí tiene una propuesta nueva para hacerlo. Sí, la vez pasada lo aceptaron. No, otra vez no. Una vez más, a ver qué propuesta tiene para hacer. Sanae, quiero adivinar más. Vamos con las palmas. Usted puede adivinar, pero mira vos cómo nos mete. Está bien, pero ¿te gusta algo, el desafío? Sí, pero algo más difícil. ¿Te gusta el desafío? Sí. ¿Puedo adivinar lo que van a comprar 3 clientes, pero también a qué se dedican los 3 clientes? Ah, ¿lo puede hacer, sí o no? Bueno, quiero crecer, sí, me animo. ¿Puede hacer? Ah, me animo. ¿Se anima? Sí, me animo. Perfecto. Okay. Ahí acaba de entrar un hombre. Sí, sí. Sí, perfecto. Hay frío. ¿Qué pasó? Tengo frío. Tiene frío. ¿Cuál es la profesión? ¿Qué profesión tiene este hombre? Silencio, es político. ¿Es político? ¿Y qué va a comprar el político? Papel higiénico. ¿Papel higiénico? Sí, claro. Sí. Buenas tardes, señor. Sí. ¿No me daría un paquete de papel higiénico? ¿Ha visto? Sí, un segundito, por favor. Discúlpeme, caballero. Sí. ¿A qué se dedica usted? Soy un político. ¿Es político? Es político. ¿Sí? ¿Qué le debo? ¿Es político y compra papel higiénico? Exacto. Sí, sí. ¿2 pesos, señor? ¿2 pesos? Muchísimas gracias. No tiene por qué, señor. No. Chao. Se fue. Oiga. ¿Cómo hace este hombre? Oiga. ¿Cómo está preparado? Levántese. Levántese, póngase derecho. Porfa, no diga, no es tan fácil, señor. Entró una energía muy negativa. Es una energía que me chupó. ¿Pero cómo se dio cuenta? ¿Cómo adivinó? Me chupó. ¿Me adiviné por eso? Porque me chupó la energía, es un político. Los políticos chupan energía, es así. ¿Y cómo se dio cuenta que iba a comprar papel higiénico? Me di cuenta porque los políticos se pasan todo por el traste. No, en eso tiene razón, está todo bien. Vamos a hacerlo más difícil. No quiero hacer más difícil. Sí, más difícil. Quiero crecer. Aparte de lo que va a comprar y a qué se dedica, quiero que me diga... Sí, perdóname que lo interrumpa. No. ¿No me dejé el celular acá? No, acá no, señor, acá no lo dejó. Perdón. Es un celular negro.
Ayúdame, mamá, ayúdame. Estás ahí en casa, ayúdame. Sí, mamá, decime. Sí, es un ciudad negro que tiene una antenita que está dobladita y tiene la calcomanía de Pluto atrás. Sí, lo vio acá. Lo vio por acá. No, no, acá no, señor. Lo vio él. Él lo vio. ¿Te lo vio? No, pero no está acá. No, no, está en otro lado. Está, lo veo. El mal, veo el mal. Veo el mal. ¿Qué pasó? Veo el mal. Está en un lugar oscuro, con mucho humo, ahí en Gallo y Paraguay. Sí, escaleras que suben, ¿no? Pero sí, el hospital. Sí, no diga. Hospital del niño enfrente, sí. Yo estuve con mi señora. Estuvo enfrente de tomar. ¿Lo tiene ahí? Está ahí. Pero no vaya con su señora. ¿Cómo? Me agradezco un montón. No, por favor. Mire, le voy a dejar algo porque realmente tengo que recompensar. Usted se confunde. No, ¿cómo me voy a confundir? Usted se está confundiendo. Es muy caro. ¡Dime las manos! ¡Dime las manos! ¡Bueno, no! ¡Otra vez! ¡Acá vos! ¡Dame la plata! Pero siempre que viene usted lo zafarra. Es un chiste esto. Toma, espera. Esto está todo arreglado. Algo pasa. Dame tu plata. ¿Sabe quién soy yo? ¿Un carajo sos? Yo soy un importante político del gobierno de la nación, señores. Tenga cuidado. Ah, perdón. Me voy a rectificar. Sí, bien, ¡dame toda mi guita! No. ¡Dame mi plata, garca! ¡Dame mi tipo también, pelado! ¡Dame la plata, ¿Qué? ¡Los 100 pesos que te regaló el Lale! ¡En la boca, ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Muy bien! ¡Abrí la boca! ¡Nos van a matar a todos! ¡Nos pusimos la gorra, claro! ¡Dame chanchito! ¡Dame jarabe! ¡Dame jarabe! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Es mi madre! ¡Pobre, mi madre querida! ¡Usted no tiene madre! ¡No tenemos madre! ¡Es la hija la más grande que hay! ¡Está bien, pero me fue bien! ¡Chaviquito! ¡Gracias! ¡Mamuchén, que lo mato, eh! ¡Está todo bien! ¡Pero Dios! ¡Pero qué clase de adivino sos vos! ¿No te diste cuenta que nos iban a robar? ¡Pero cómo es la cosa! ¡Pero adivina a qué se dedican! ¿Qué van a comprar? ¡No puedes adivinar si lo van a falar o no! ¿Cómo usted es adivino? Sí, señor, soy adivino. ¡Usted es la persona que yo estoy buscando! ¿Eh? ¿En serio, señor? ¡Pero sí! Mire, yo le voy a dejar una tarjetita. Ajá. Llámeme, por favor. Yo necesito una persona como usted como secretaria. Sí, viene la campaña ahora, ¿eh? Sí, la veo, veo éxito. Veo éxito, veo mucho éxito, veo. Sí. Gracias, muchas. Llámeme, por favor. Va a votar mucha gente, por favor. Gracias a usted. Sí, llévese el papel higiénico. Hasta luego, gracias. Váyase, señor, váyase. Deme el jarabe. No, es de mi madre. Es mi pobre madre. Bueno, lléveselo, sí, desde la puerta. 1.10 m, es así, mamá. Bueno, váyanos. Yo les dejo esto, la tarjeta de... No la queremos nosotros. Sí, ténganlo ustedes, porque me iba a estafar a mí. Seguro, no quiero que me estafe a mí. Les dejo algo. ¿Qué? El número de la semana es... ¿Cuál? 79. ¿En serio? Bueno, no está mal. Hay que jugar la 79 a la cabeza. Sí, claro. ¿Qué es el 79? Los ladrones. ...38, 39, 40... punto y coma, el que no se escondió se embroma. Pica para mí. No me sentiste. Traidor, siempre atacas por la espalda, siempre. ¿Dónde están? No importa, ahora que estamos solitos, explórame. ¿Que te explore? ¿Querés que te explore? ¡Explorador! Eso ya os he dado taxi. ¿Dónde están? Doctor, por favor, me duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Cómo no tomarla? Gracias, Doc. ¿Dónde están? ¡Gómez! ¡Qué suerte que usted no se escondió! ¡Deme una mano! ¿Dónde están? ¡Allá! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Piedra Libre Ramírez! ¡Se hizo la luz! ¡Oh! ¡Pero esa mujer es tonta! ¡Es pavota! ¡Dios! Está por allá, querida. Se fue. Gracias. Por allá. Es la hija de la pavota. ¡Oh! ¡Pica! ¡Perdiste, Ramírez! ¿Dónde están? Doctor, estamos todos muy constipados. ¿Están constipados? Sí. Tranquilo, hermano. Voy a hacer que te limpien el vientre, que te lo muevan bien. ¡Sheila! Me hago. ¡Te vas de acá, borracho! Doctor, ¿me sigo moviendo? Ahora te voy a mover yo, ándate de acá. Doctor, estoy muy dolorido. ¿Tiene algo para el cuello? ¿Ahora para el cuello? Toma la bufanda y... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién es?
gracias. ¡Sí! ¡Piedra libre para Nancy Aníbal! ¿Te das cuenta? Por tu culpa nos descubrió. No importa, dame un beso. ¡Ay! Es un tarado. ¿Cómo me calentás? ¿Cómo me calentás? ¿Cómo? Descubrime pronto, no puedo más. Ay, ¿dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Discúlpeme, pero no puedo. Otra vez, ¿vos qué querés? Deme algo para la muñeca. ¿Para la muñeca? Tomá. Mil gracias. ¡No quiero! ¿Qué es esto? Quiero, se cree que es un perro, qué sé yo. ¿Pero desde cuándo pasa eso? Desde que era cachorrito, sí. ¿Qué hago ahora? Tomá, dale este hueso y llévalo para allá. Tranquilo, Gómez, tranquilo, que no era su hueso, tranquilo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. ¡Ay! Te encontré, chiquita. Me encontraste, mi amor. Quedémonos aquí, no te pico, no te pico. Hagamos nuestro nidito de amor. Sí, mi pajarita. Mi pajarón. ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original! Tal para cual, dos delincuentes del amor, el desleal, tú que más da, mira lo que te ha pasado. Gracias, Martínez, me sacó el trino de la boca. No es nada, doctor. Sos el más romántico. Y vos sos la más. Teléfono. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. ¿Qué querés, Ramírez? ¿Qué querés? Ahora tiene que ser. Pero, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Voy para allá. Métete dentro del placar y sacate toda la ropa. Pero ansioso, amor. Ay, cosita mía, no tengo paz. ¿Cómo que no tenés paz? ¿Y yo? Gracias, paz. ¡Carla! ¡Pica, Carla! Sí, eso le quería decir, que me pica mucho, doctor. ¿Desde cuándo esa cabecita pica? No sé, me pica todo el tiempo, parece un nido de caranchos. No parece, pero ahora sí va a aparecer, querida. Ay, gracias, doctor. No tenés por qué. ¡Ramírez, que me buscaba! ¿Qué pasa? Caso urgente, box 1. ¿Cuán urgente es, Aníbal? Muy urgente esa bárbara, es un flash. ¿Un flash? Sí. ¡Volemos! Hola, buenas tardes, mamá. ¿Qué te anda pasando, tesoro? Ay, contale al no doctor. No sé, doctor. No. Tengo como una corriente eléctrica que me corre por todo el cuerpo. Ay, mami, qué fuerte. Como Pikachu sería, una cosa así. Me encantaría encerrarme con vos en la pokebola. ¿Usted cree que puede hacer algo por mí? Claro que sí, enchufarte de entrada, mi amor. Pero me gustaría revisarte un poquito la instalación, bebé, ¿sabes? Entonces, a ver, colócame la orejita, bebé, a ver cómo estamos. ¡Oh! Ay, mi amor, cuánta energía hay ahí, mi amor. Qué fuerte largó. Y vamos a revisar los reflejos, a ver. ¿Qué, doctor? Las piernitas bobas, tontas, mamá. Tontas como blanditas que el doctor... Que el doctor... Vamos a ver los reflejos, bebita, a ver cómo está esa cosita. ¡Vamos! ¡Ay, linda! ¡Ay, querida, querida! ¿Y, doctor, cómo estoy de los reflejos? Vos estás bárbara, yo ando muy lento, mi amor. Nadie mejor que yo para pegar el cable. No, vení acá, no te hagas el vivo, lamparita. Déjame que la estabilizo yo. No, yo estoy descargando acá, déjame a mí. Déjame que le hago saltar los tapones. No, ya enchufo yo acá y vos te callas la boca y se acabó. Pero que yo no... No quiero más con vos, quiero... La doctora Tronar. Ay, pero ¿qué tenemos acá, muchachos? El machismo de ustedes es soranista, típico de la histeria femenina. En otras palabras, ¿saben lo que son ustedes? Se hacen los machos, pero son dos mariconazos de cuarta, los dos. Está muy bien, doctora. La interpreté perfectamente lo que quiso decir doctora Tronati. O sea, que nosotros tenemos ciertos complejos de la infancia no resueltos, ¿no? Exactamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa, bebé? ¿Eh? ¿Estás chiquita? ¿Sale la guerra? ¿Vas a comer con nosotros? ¿Sale la guerra? ¡Piedra libre para Tronati! Doctor. Otra vez, pibe. ¿Qué te pasa? Le ruego que me dé algo para la cintura. ¿La cintura? ¿Cómo no? Báilate lula hula. Dejate de joder. Ya es una... Ramasco, Ramasco, por favor. Por favor, necesito que me ayudes. ¡Agua! Gracias, querida. Ramasco, por favor. ¿Qué te pasa? Me siento mal. Siento que tengo un complejo de superioridad. Bueno, eso es difícil. Yo te voy a ayudar. ¿A quién vas a ayudar vos? ¡Soquetón! Doctor Ramasco, doctor Ramasco, no encuentro al director por ninguna parte. Yo tampoco lo encuentro. Es el último que me falta para picar. Claro, pero hay que operar a este hombre urgente. ¿Qué le pasa a este hombre? Tiene mucha plata. Hay que hacerle análisis de todo. ¡Internenlo! Estoy buscando a mi marido. Pero, mi amor, yo estoy disponible. Ojalá que no lo encuentres. Ay, gracias. Lo que pasa es que me avisaron que tuvo un accidente con la moto y lo trajeron para acá. ¿Es el de la moto? Sí, doctor. ¿Cómo está? No, bueno, de la cintura para arriba no tiene ningún rasguño. ¿Y de la cintura para abajo? Esa parte todavía no la trajeron. ¡Ay, no!
No, no, Gómez, ¿qué es esto? ¿Qué se cree que es una cancha, grosero? ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Pica para el señor director y Cecilia! Ay, Ramasco, ¿usted qué pretende para su carrera, Ramasco? ¿Volver a limpiar pelela? ¿Eh? ¿Poner supositorio? ¿Qué quiere? ¿Volver a eso, Ramasco? ¿No se da cuenta que siempre gano yo, que en las escondidas gano yo? ¿Eh? Soy invisible para usted, Ramasco. Perdóneme, señor, lo voy a buscar por otro lado. No lo vi, no lo vi. Pero a vos sí te vi, Cecilia. ¡Pica, Cecilia! ¿Qué haces así, chiquita? Te vas a morir de frío. ¿De qué frío me hablas si estoy prendida a fuego? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, no sabes, disculpame la demora, pero vi algo horroroso, viví algo terrible. ¿Qué pasó? No sabes, gente tirada en el piso heridos, ajá. un horror. Mercedes, ¿cómo está Mercedes? Decime cómo está Mercedes, por Dios. Todo enchastrado de sangre, Diego. Ah, bueno, unos manguitos, un limpiavidrio y listo. No, es que ¿quién me saca a mí la impresión de lo que viví? ¿Qué, los cadáveres? ¿Los cadáveres? No, mi amor, todo limpiavidrio lleno de sangre. ¡Ah, qué horror! ¡Qué horror! No, nada que ver, nada que ver. No sabes lo que fue. Te cuento cómo sucedió todo. Yo iba tipo así, ¿viste? Así todo derecho, tipo caravana, ¿no? Y de pronto algo nos detuvo. Entonces me paro a mirar, me resbalo, ajá. Y sabes, un horror, no sabes cómo quedó la espalda, estoy muerta. ¡Ah, no puedo creer! ¡Sofía, por Dios! ¿Qué, Diego? Sofía, sorry, ¿no? ¿No te diste cuenta? Te caíste encima de una baliza. Ay, no sé, yo no me acuerdo de nada, Diego. ¿Cómo te vas a acordar, gorda? Te juro, es una regadura terrible. ¿Sí? Había balizas por todos lados, por ahí, yo no, qué por sé. Ahí, por ahí, están ahí. Mira, Diego, te pido, por favor, no me hagas más pensar porque no quiero meterme en los detalles, ¿viste? No, los detalles se meten en vos, gorda, en serio, todo bien. Sorry, Diego, pero de verdad me quiero sentar, no puedo más. No, te, gorda, por Dios, te pido, en serio, Sofía, te pido por Dios, ¿no te duele? Sí, me duele mucho, no sabes cómo me duele, es terrible, no sabes cómo me duele la columna, me duele muchísimo. No, ¿qué columna, gorda? ¿Un poquito más abajo? ¿Puede ser? ¿Qué te pasa? ¿Estás frío? Estás como insensible. No, sorry, Sofía, insensible sos vos, no puedo creer, deben ser por lo menos, tío, acá, abuelo de pájaro son 40 centímetros adentro. No, 55. ¿Lo mediste? No, al médico. ¿Fuiste al médico así? Obvio, porque me sentía re mal, obvio. Fui a una clínica, estuve un montón de horas dando vueltas, me midieron la espalda, me hicieron una cantidad de estudios, por eso te digo, no puedo más, me quiero sentar. ¡No, pero gorda! ¡Ay, me duele! Diego, pará, mate, no grites. Sofía, no puedo creer, Sofía, te juro, ¿no te estás desgarrando? No, sin placer, porque no podía más, ¿no sabes? No, se te ve regia, ¿en serio? Sí, estoy bárbaro. Lo único que quería era llegar acá, ajá, y contarte todo a vos. Te juro, por Dios, no podía más. Pero, gorda... ¿Sabes lo que quiero, Diego? Un cricket. No, quiero que estemos juntos. Quiero que me lleves a tu casa, a un hotel, a donde vos quieras, Diego, te pido, por favor. No, todo bien, Sofía, todo bien, pero así tipo amenaza a Troá. ¿Hay alguien más, Diego? No, está todo bien. Vos, yo, la baliza, bueno. ¿Quién es? Diego, por favor, sacate todo lo que tengas adentro. Sácatelo, gorda. Sácatelo vos, un papelón. ¡Pare, Diego! Hay gente de la secundaria, ¿entendés? Buenas noches. Hola, sí, señor. Sorry. ¿Usted quién es? El ballet parking, señorita. ¿Usted es la dueña del Mercedes Rojo? Sí. Discúlpeme, se llevó las llaves y no lo puedo mover. Ay, sorry. Sí, está todo bien. Papelón. Ya se las doy, señor. ¿Cómo trabaja Vialidad, eh? Gracias. Señorita, discúlpeme, tal vez no lo notó. Tiene algo atrás, señorita, lo importante. Ay, sí, qué tonta, el almohadón ortopédico. Gracias, señor, se me quedó pegado. Sí, a veces hace efecto sopapa, ojo. Por eso estaba tan cómoda. Chao, Diego. Pero, Sofía, ¿no te enojas conmigo? ¡Sofía! No puedo creer, se enojó conmigo, pero ¿qué motivo tuvo? No, ¿qué tuvo? Tiene metido. Niñas, 37-3. ¿Crees que llame al médico? ¡Mauricio! No, Mauricio es abogado, no médico. ¿Qué es eso? Ya sé. ¡Mauricio! Estás terminada con la panera, ¿eh? No, terminada. No, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? Para, larga todo, vente a mi casa. ¿Qué casa? Pero si me decís que sí, te juro que me instalo hoy mismo, por Dios. ¡Ay, te pido! ¡Ay, le llaman! ¿Qué me importa? No, no toque. ¡Ay, va! Tengo oído nada más que para que me llamen. ¿Qué se ha visto? Ay, hola, Elo. ¿Te va a desayunar? Sí, pero yo me preparo todo, no te preocupes. Ah, bueno, menos mal porque la señora me llama. Hola, Maurín. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y Ale y Rafa? Sos loco, mi amor, ¿eh? No sé, de verdad no sé, estaban por acá. ¿Sos
señora? Sí, en realidad estaba llamando a mi cuñado. ¿Ya se fue? No, él no... No, ah, no, justamente que lo estaba buscando usted. Ah, es que yo creo que no voy a ir al colegio, porque lo tengo medio enfermito a Rafa. No, mi amor, vas a parar todo, yo voy a trabajar. Y sí, no, no, sí, verdad. Rafa, porque de verdad no me gusta que estés así solito, que te quedes así con la... Permiso, vale, permiso, me llamaste, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno, nos rascamos, no hay problema, la fiaca, no hay problema. No, no, que está un poco enfermito, tiene unas líneas de fiebre. ¿En serio? Sí. ¿Tiene mucho trabajo en el estudio? No, ¿no? Y sí, va Mancinelli. No, hay que, lo tengo yo, Mancinelli, ¿qué problema hay? Ahí está, ¿ves? Lo atiende. Elo, escúchame, ¿eh? Estate pendiente vos de Rafa, ¿eh? No, está bien. No, está bien. No, yo no, señor, que tranquila, ni asombra, que lo dejo a este. Bueno, quedamos así. Yo me voy a hacer mis cosas, ¿eh? Sí, vaya. Sí, vamos a hacer las cosas. Gracias. Permiso. Y te hacemos la escuela, ¿no? Sí, ahí voy. Sí, bueno, sí, mi amor. Anda tranquila. Sí, es que me da no sé qué dejarte solo, ¿viste? ¿Quién se va a quedar solo? No, Rafa se va a quedar solo, pobre, porque tiene un poquito de fiebre. ¿Qué pasó? Sí, él quiere igual ir al estudio, pero no. ¿Viste? No le conviene. Te tenés que quedar en cama, ¿eh? Sí, te cuida Pato, ahí está. ¡Sí! ¿Dónde quedó? ¡Sí! No, digo, es que si es tanto lío, yo voy a trabajar. No, yo de verdad no quiero molestar. Rafa, me quedo más tranquila. Yo te lo pido, por favor. No, si te tranquilizás vos. Sí, no, listo, vamos. Yo me quedo. Vamos. Gracias. Mauro, ¿te vas ya? Te tenés que poner sobre todo porque hace frío, ¿eh? A ver si caes en cama si como voy en el auto. No, te pones el frío. Parece mi vieja. Después te llamo, ¿eh? Después te llamo. Sí, cualquier cosa me llamás y dejo el colegio y me vengo para acá. Dele, continúa ahí adelante con los faroles, ¿todo dando para mí? ¿Qué cosa? ¿Qué? Nada. ¿Qué necesita, Luis, acá? ¿Usted qué necesita, doctor? Yo no necesito nada, ¿qué se para acá? ¿Y dónde quiere que me pare, doctor? Pero, ¿por qué? Es una cosa que no me lo puedo entender. ¿No tiene nada que hacer usted? Sí, cuidarlo usted, quedarme aquí y no dejarlo mover ni a sol ni a sombra. Bueno, perfecto, yo necesito algo de usted. Le pido, por favor, que vaya hasta el kiosco y me compre la revista Mundo Jurídico. Muy bien, y le llamo al kiosco y se la traen ahora a mediodía. Pero yo no la quiero leer, ahora, no al mediodía. Y mediodía, porque yo... ¿Necesitas para el mediodía? Que le vaya a comprar una revista al kiosco, como nada. Bueno, tomate este tecito, yo voy. Ahí está, mira, iba. No, sí, tomate el té, necesitas. Por favor, te pido. Yo ahora voy a ir. Él había algo en el fuego, no lo apagué. ¡Uy, doctor, que dejé en el fuego! Está hirviendo esto. Dame, a ver vos cómo estás. No me siento bien, no me siento... A ver. Tibio, ¿eh? Yo me veo re caliente. No, está bien. Vos me parece que necesitas mimos. Por favor. Mirá cómo estás temblando de frío. Vení. Ahí está. A ver, ahí está. Bueno, ya vamos yendo al kiosco. ¿Cómo era la revista? De... La revista como que le decía el mundo de... El mundo y la recontra mil jurídico. Ahí está. El mundo y la recontra mil jurídico. Sí, es una bueno, me doy una duchita y te la voy a... ¿Pero por qué? ¿Te molesta? El mundo y la recontra mil jurídico. Lindo título, ¿eh? Tomate el título. Ahora yo les pregunto. Vaya, gracias. ¿Por qué la molesta a mi cuñado? Usted tenía que ir al kiosco y la saca a mi cuñado para que vaya a mi brazo. No, se equivoque. Yo me tengo que quedar acá porque a mí su mujer me dijo que me quede aquí. Yo me voy a arreglar con mi señora. Bueno, ¿qué quiere que le haga? A ver, ¿qué quiere que le traiga? Ahora quiero que se vaya al sastre don Moisés a buscarme mi traje. No, discúlpeme, yo no me puedo mover de aquí. A mí su señora me dijo que no me vaya. Vaya al sastrería don Moisés y pero me trae ese traje. Me pone nerviosa, mire, voy a ir a llevarle y a traerle lo que usted me pida, pero le digo una cosa, que quede bien claro que yo de aquí no me quería mover y que usted se lo diga a su señora. ¡Váyase acá! ¿Cómo cambió esta casa? Dios mío, ¿cómo cambió, Señora Patricia. No, que lo que le digo que me voy un ratito. ¿Salgo? Vaya, tranquila. Sí, le voy a buscar un traje al señor, ¿eh? Está bien, ya le vengo. Está bien. La banco es... ¿Qué hace usted acá? No, nada, no. Yo le digo que no le camine así por la casa, ¿eh? Porque le va a agarrar enfriamiento. Ay, no, iba a ir hasta la... Sí, ya sé dónde iba a ir usted. ¡Oh, ya sé! La noche. Sol mío, tanto a te. Vaya. Dios. A te. Y me pidieron que haga reposo. Esa cama. ¿Y por qué está cerrada la llave? No sé, qué sé yo. ¿Sabes qué? Me avisaron del cole que no tengo las primeras horas de clase, así que me vine a verlo. ¿Cómo está Rafa? Bien, está bárbaro. Es porque llegaste porque le tengo que ir a comprar una revista. ¿Te quedas vos, no? Dale, yo me quedo. Rafa, me vi. ¡Rafa!
cama. ¿No está? Sí, debe estar en su cama. Te digo que no está. A ver. Qué raro. ¿Dónde estará? A ver, acá. Acá. Acá no está. A ver, en el baño. Rafa. ¿Rafa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Y mi amor, ¿cómo que hago? Me dijiste que no me mueva de la cama. No, ya sé, lo que pasó se debe haber metido entre la cama y tapado con las almohadas no se veía, claro, ¿no? Que no sé de qué me hablan, ¿qué pasa? Que cuando yo entré, vos no estabas así, no estabas... Ay, bueno, no importa. Mira, ¿sabes qué? Que vine del colegio a cuidarte. Qué linda. Ahora somos dos las que te cuidan. ¿Eh? A ver. No, de temperatura casi nada. No, casi nada. Casi nada. De un lado mi mujer y del otro lado mi cuñada. En lo relativo a la deducción del monto del resarcimiento no, en la no parte proporcional. Que no me entra. Pero ¿cómo no te va a entrar no, en el pie? ¿Qué me estás diciendo? Bien es fácil. Pido, hola, no. Hay que deducir. Hola. Hola, Pa, hola, Ma, ¿qué hacen? ¿Ves lo que te digo? Nada, vinimos a ver si vos y tu compañerito necesitan algo. ¿Ves? No, gracias, señora, muy amable. No, estamos bien, no. Pero vaya si quiere, pero tenemos para largo nosotros, ¿eh? Escúchame. Yo te dije que capaz que les contábamos el clima, te lo dije. No, ¿qué clima, Pa? Tenemos que estudiar para mañana, tenemos un examen de economía, no sabemos nada. Florcita, ¿sabés cómo es papá y mamá? Somos papás modernos, claro, y lo sabés. No, no está todo bien, mi amor, cuando las cosas tienen que pasar, pasan, mi amor. ¿Qué? ¿Qué hablas, papá? Vamos, Flor, me chupa el dedo, papá. ¿Qué? Hace 4 horas que están estudiando, ¿no habrán tenido un recreíto? Ay, por papá, favor. Lo pido yo, papi. Sebas, no seas freak, please. Sebas es un compañero de la facultad. ¿Qué estás hablando? De verdad, lo que dice, estamos estudiando, señor, nada más, ¿eh? Sí, mira, sí. Bueno, con mi mujer también nos pasábamos estudiando todo el tiempo. Nos conocimos. De tanto estudiar, nos salía humo de la cabeza. ¿Vos pedís un solo favor? ¿Se pueden ir de acá ya porque necesitamos estudiar? Gracias. No te pongas mal, mi amor. Está bien, se va papá y mamá. Te queremos decir que vamos a hacer nonito en la habitación de servicio y si quieren usar la habitación nuestra, la pueden usar. ¿Qué? ¿De qué están hablando, papá? De todas maneras, usen protección, ¿no, nene? En la mesita de luz de mi marido hay cualquier cosa. Pero por favor, les pido, ¿qué protección? ¿Qué habitación? No vamos a ninguna habitación, nos quedamos acá a estudiar, ma, basta. Bueno, está bien. Si les gusta en el living, les gusta en el living. El living. Ah, ¿vos te acordás cuando lo hacíamos en el living? Hablando. No, está bien, para que veas que soy un suegro piola, mirá lo que te va a dar acá. Vas a tomar un whiskycito, tranquilo, después de tanto... Señor, muchas gracias, yo no tomo. ¿No tomás? No, no tomo. Le agradezco no importa, mucho igual. Está todo bien, no importa. Claro que le doy lo otro. Te vamos a dar un habanito para que después de tanto estudiar a uno le gusta fumar, tomá. Muy amable, no fumo tampoco, señor. Ay, qué chico sano, Dios mío. La verdad que sos el yerno ideal, pero... Te vamos a hacer un regalito. Sí, se lo merece. Se lo merece, te lo merece. Sos muy bueno, nene, muy bueno. Y te vamos a hacer un regalo que te va que nosotros coleccionamos, mira. ¿Qué les pasa? Un montón de videos eróticos. ¡Ah, no, 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 loco, basta! Me voy a estudiar al bar de la esquina, están todos locos, re freaks en esta casa. Vamos, Sebastián, te pido. ¡Qué locura, loco! ¡Chao! Buenas noches. Mi amor, uno les da todo y se van al bar. ¿Pero qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? No sé qué hicimos mal, mi amor, no sé. Pero evidentemente la juventud de hoy está perdida, ¿no? De expandirnos hacia el continente africano. Muy bien, señora, muchas gracias, ¿eh? Sigo con mi secretaria a partir de ahora, ¿eh? Estaremos esperando al fotógrafo, si no le molesta. No, la señora tiene una agenda muy ocupada para hoy. En todo caso, usted me llama y le damos una cita para la semana. No sé qué habrá pasado, pero el fotógrafo ya debiera estar aquí. ¿Pero usted escuchó lo que le dije? Usted sigue con mi secretaria a partir de ahora. Sí, sigue conmigo. Adiós, señorita. Lo que pasa es que necesitamos la foto. Vaya, por favor, le pido. Adiós. Gracias. Hasta luego. Por favor. Señora, ¿qué quiere que haga? ¿Le parece que llame a nuestro departamento de prensa y hacemos las fotos ahora mismo? Y haga lo que quiera, pero hágalo ya. Bueno, muy bien. Sí, vestuario, maquillaje y un fotógrafo ya. Lo pedí ya, señora. Muy bien, ya escuché. Permiso. Ay, mi amor, estás preciosa realmente. Bueno, no toques mucho, no toques mucho, No, mi amor, mucho, estás espléndida. Una reina, el pelo divina, bárbaro. Ahí está. ¿Muy bien? Hermosa.
Muy bien. Bueno, ya está, gracias. A ver. ¿Comenzamos acá? Yo, espere, espere. Ah, giro. Yo vuelco y cuando vuelvo, foto. ¡Ja! ¿Salió bien? Me parece que no tengo muy bien el pelo. A ver. La veo que el cabello está un poco... Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Por qué, Sambucetti? ¿Por qué? Y estoy con la suplencia, señora. O sea, hasta que consiga la entrevista con usted... ¿Qué es lo que usted... Perdón, señora. ¿Qué hace, Sambucetti? Acá me saca. Se disparó, señora. Tal vez estoy algo nervioso. ¿Qué hace, Sambucetti? No, acá me saca. ¿Qué plano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Usted qué es lo que quiere? Es un angular, señora. No me explique pavadas, ¿eh? Sí. No me explique pavadas. No, ¿Qué es lo que Ud quiere de mí? Sí. Fundamentalmente, señora, el sueño mío. Ay, qué pesado. Sí, si no me deja... El sueño mío es tener la entrevista con usted, pero... ¿Usted me vio? ¿Usted me vio bien? ¿De qué modo, señor? Perdón. Ay. Termínela, deje la cámara porque me está poniendo muy nerviosa. Yo estudié fotografía, señora. Ya lo estoy viendo. No, pero no, le pido, no me por favor. Porque es parte. Lo necesito. ¿Usted, señora, me vio? Sí. ¿Usted me vio como mujer? Sí. ¿Usted yo soy una hembra fatal? ¿Usted se dio cuenta? Sí, señora. Sí, ¿usted qué opina de mí como mujer, Sambucetti? Míreme bien, ¿eh? Ah, espere. Sí. Sí, no. Mírela, no, es que pues le voy a romper la cámara. Yo no necesito... Me está viniendo loca, es importante, hay fotógrafos que necesitan poner el ojo. Yo desde acá, señora... Le estoy haciendo una pregunta, Sambucetti. ¿Qué es lo que usted opina de mí como mujer? Fundamentalmente para mí, en mi criterio personal, es una mujer muy talentosa. No, ¿qué dice? Ah, ¿qué me importa el talento, Sambucetti? El cuerpo, quiero saber yo. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Eh? Es una Míreme mujer... bien. Es una mujer realmente... Termínela. Señora, míreme bien. Si me deja ¿cómo están mis pechos, Sambucetti? Mi tórax. Son bonitos. Son ¿qué? No, es que vi. Sambucetti lejos. Tiene dos. Sambucetti le sí, claro. Sambucetti, ¿usted sabe la cantidad de hombres que quieren palmar este cuerpo? Señora, la boca me gusta la. A ver, ¿le gustan mis labios? Es un segundo. ¡Mírela! Lo que estoy entusiasmado, señora. ¿Sabe lo que es esto? Esto es carne fresca. Esto es carne de primera comunión, Sambucetti. Esto es una carne que no se regala, ¿eh? No, señora. Me aburrió. Y Sambucetti, no, ¿cómo la remo con usted? Me aburrió. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué quiere, señora? Usted... Vaya para atrás. Está enojada conmigo. Yo sabe lo que quiero, sabe lo que busca quiero. Busca peleas. Sí. Sí. Que, me quiero pelear con pelearse usted. Conmigo. Me quiero pelear con usted, Sambucetti. Mire lo que no. ¡No! Le rompo la cámara a patadas. O sea, ¡agarre! ¿Pero por qué se quiere pelear la ofendí? ¡Me vengo a loca! Agarre la caja. Agarre la caja porque me vengo a loca. Agárrela. Y sabe lo que tiene que hacer con esa caja, ¿no? Es necesario, señora. ¡Vaya! Vaya, Sambucetti. Permiso. Es muy necesario. Señora, antes que la lastime, yo tengo miedo de lastimarla, señora. Yo tengo hace? La pegada prohibida, señora. Eso no es... Tuve un episodio callejero, lastimé a un hombre, estoy procesado, señora. ¿Pero de qué me está hablando? De... Sambucetti, ¿le puedo pedir un favor? ¿Hay que sacarse esto, señor? ¿Usted es un boxeador de la calle? Hábleme como eso, le pido, por favor. ¿Me ayuda? Se ve que así, todo así, ¿entiende? Sí. Yo tengo la cara así. Sí, así, todo así, ahí. ¿Eh? Ay, que sé aquí. ¿Sabe qué? Te voy a romper los dientes. A vos te voy a sacar la boca. ¿Sabe qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡La prisión contra la cuerda! Señora, ¡la prisión contra la cuerda! ¡El bicho lo cago! ¡Un break! No le pegué, señora. ¡No le pegué, señora! Señora, y sacaste la mandíbula. No te saqué nada. O sea, ¿sabés qué? ¿Qué habla? ¿Qué te quieta? ¿Qué te quieta? Porque te... ¿Qué habla, mamá? ¿Y sacaste qué? ¿Qué te tocaste? ¿Qué? Te voy a pegar fuerte.
Te voy a tener que contar. ¿Y acá te que contar qué? Uno, dos. ¿Qué perdió? ¿Qué hace? Señora, perdió. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? Salí de acá. Salí de acá. Sé lo que te pasa a vos. Sé lo que te pasa a vos. Vos no querés pegar porque arruga. ¡Arruga! 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 ¡Olé! 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 ¡Olá! ¡Arruga! ¡Olé! 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 ¡Se viene el boxeador maldito! Degenerado, se quiere romper la cabeza, ¿eh? Perdón, señora, perdón. Mándese mudar. Me insistó. Mándese mudar. ¿Quiere? Nunca más va a volver a pasar esto. Tengo miedo que ahora no me dé el trabajo. Yo no presto el auto, Juanchi. Lo sabes perfecto. No presto el auto, ¿viste? Y menos a Enrique, ¿qué querés que te diga? Préstaselo vos. Pero no, escúchame, si cuando le dije que era gas, pensó que lo estaba cargando el tipo. ¿Y por qué no se toma un taxi? ¿Dónde tiene que ir? Y no sé a dónde tiene. ¡Enrique! ¿Cómo estoy? Estoy caquero, la verdad. Sí, está bárbaro. No, pero miren lo que es este gamulán. Es una cosa. Es una. ¿Qué me pongo? ¿La camisita de bambula o está medio fresquete? No sé, una mao me pongo. No, así estás bien, está bonito. ¿Estoy bien? Está bárbaro, sí. ¿Y Guido, me vas a prestar la máquina? No lo tomes a mal, Enrique, pero. No, ya sé, este es un codito. Ya me lo imaginaba, ya. No importa, pido un coche de alquiler y ya está. Ya me voy, no importa. No lo tomes a mal, no, pero yo pregunto, no, de curioso. ¿Tu auto qué pasa? No lo puedo usar. ¿Por qué? Perdí la colita rutera, Guido. ¿Qué? Y sin colita rutera no se puede salir a la calle, es un peligro. ¡Ay, por Dios! Pero no importa, tengo que ir acá cerca, es uno de los carritos de la costanera. Ahora esta negra es loca. Me dice, vamos a comer un restaurante de Puerto Madero. ¿Dónde hay un restaurante en Puerto Madero? ¿No se habrá confundido si era el Puerto de Frutos? ¡Ojo! Perdón. ¿Vas a ir a cenar con Susana? La invité a comer afuera. No. Vení, sentate, vení. No, que estoy afuera. Tirame las agujas, a ver qué. ¿Qué? Las agujas, 8:30, dale. Ah, dale, bueno, sentate, dale. Sentate, tengo dale. Tiempo. Para dale. Que es difícil sentarse, me puse los preencogidos esta vez. A ver, ¿qué te pasa, calabaza? Bueno, a calabaza le pasa que qué pasa con la guasa. Sí, pero dijiste que había vuelto con el exnovio. ¿Qué pasa? Es pues un chichipío que no me llega ni a los talones. Y encima me tiene un quickie que ni te cuento. Pero, ¿ya te la transaste? ¿Si me la trinqué? Si te la transaste. Y más o menos, estamos ahí. Si Dios quiere, hoy me le declaro. Me gusta. Me voy porque tengo que salir los Santos Pique, porque si no llego. Vení que te llevo el auto, tengo la vuelta, dale. Macanudo, dijo un mudo. Espera un segundo, por favor. Sí, pero ¿para dónde vas ahora? Tengo que buscar la linterna porque afuera se rompió la luz de mercurio y la calle está hecha una boca de lobo. ¿Te gusta lo de Jaimito? No, yo lo sé todo. Es más, si te gustan los picantes, unos de loros, que te morís. Perdón, permiso, ¿quieren ir pidiendo las bebidas? Sí, ¿puedes un vermucito, querés? No, gracias. Ah, no, bueno, entonces tráete un pingüino con vino de la casa y una soda bien fría. ¿Qué? Para mí un agua sin gas. ¿Un agua? Te vas a oxidar, yo no. Bueno, está bien, un agua para la señorita y hielo, no se olvide del hielo. Sería un agua sin gas, un agua con gas para el señor y un vino de la casa. Bien, ahí está. Permiso. ¿Cómo agua con gas? No, yo ya había pedido una soda. No, déjame a mí, está todo bien. Bueno, contame de la banda, Henry. ¿Qué banda? De la banda musical. Ah, el conjunto musical. Sí. No sabés qué contento que estoy, ya arrancamos, ya estamos todos. Qué bueno. Le pusimos el nombre. A ver, ¿cómo? Se llaman Los Enríquez. Pero ¿sabés cómo? Con el palito y la S, Enríquez. Ala. ¿Viste cómo suena eso ahora? ¿Te gusta ese nombre? Me gusta. ¿Y qué onda va a tener? Y un poquito tutti frutti vamos a hacer. Vamos a colocar todo. Vamos a colocar lento como trocha angosta, como banana. Y después vamos a poner un poquito de música movida. ¿Música movida como qué? Y música movida como... ¿Eso te gusta o no te gusta? Yo estoy allá arriba, estoy chocho. Está bueno. Yo la verdad que nada, la paso re bien con vos, Henry. Yo también, negra. Yo te puedo hacer una pregunta, negra, pero la verdad... El otro día me dijiste que éramos amicopios. ¿Qué es eso? No, yo te dije que éramos amigobios. Ahí está. ¿Y qué es eso? Porque yo no... La verdad te digo, yo tenía ganas... No, me haces esto. No. ¿Qué? Que...
Tengo ganas de algo más formal. Sí. Yo te voy a explicar. Ay, se me hierve la cabeza. Me pone nervioso. No. No sé. Yo ya sé qué me querés decir. Bueno, no sé. ¿Qué cosa no sabés, negra? Que lo que pasa es que yo en este momento quisiera algo más free, ¿entendés, Henry? ¿Más qué, Susana? Más... Y más libre. ¿Sos hippie vos? Ah, sos hippie, mi... Ah, no te puedo creer. Esto es tu macho. ¿Cómo tu macho, amigo? Obvio, dirás. ¿Qué se me largó el grosero? No. ¿Qué haces, che? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Nada, estoy acá. Mi socio es el dueño de este restaurante. ¿Ah, sí? Claro, y lo vine a buscar ahora porque vos ibas a ensayar. ¿Ah, sí? ¿Ensayar qué? ¿Qué no te conté? Entre otras cosas, vine a Buenos Aires a formar una banda de rock and roll. ¡Ah, buenísimo! No sabés cómo suena, es una masa, es espectacular. Él también es músico, contale. Sí, yo también. Acá tengo una banda, como dijo ella, una banda, esa cosa rara, dice banda. ¿Qué banda? ¿Un conjunto musical? ¿Una banda? No, se dice que la... Bueno, no importa, está todo bien. Que estoy contento, acabo de ir a Si Lo Sabe Cante, nos ganamos el canario. ¿Pero qué canario? Estamos, está sonando bien. Ojo que Pipo Mancera nos está buscando. Cuando nos busca Mancera, viste. Así que está sonando bien, y son tan buenos, entonces los invito. ¡Uy! ¿En serio? ¿A dónde vas a invitar? Tenemos el contacto con un capo de una discográfica. La semana que viene vamos al estudio. ¿En serio? Si querés te podés prender con tu banda. ¿Cómo se llama tu banda? Y Los Enríquez. Bueno, con esa banda. ¿Te querés prender? Pero claro, lo que vos digas, no sé. Ahí llegó mi socio. Sí, gracias, che, ahora lo arreglamos. Sí. Sí, me encantó. No, sí. Yo tengo un pálpito. Bueno, no sé, para mí vos tenés mucho carisma. Bueno, para mí. No sé, ¿te imaginás tocando en obras, Henry? ¿En obras? ¿Qué obras? En obras sanitarias. ¡Susana! ¡Voy! Esta mina qué rara, ¿eh? ¿Pero cómo voy a cantar en la oficina donde pago el agua? ¿Pero qué me quiso decir? ¿Que me quiere mandar a los caños? Esta mina me está cachando.